En segundo lugar, tenemos a Shirley, por ser la más atenta. Shirley, sensualius exitus. Espíritu buen día, gerentus erectus. Y en tercer lugar tenemos a Pablito. Pablito, recontra huevonus. Por ser el más eficaz, el más empeñoso, por ser un buen chico. Retomo la palabra para brindarle mi confianza a Pablito, que es el nuevo jefe de personal de nuestra empresa. Un brindis por Pablito. Un brindis por Pablito. Salud. Me tienen que llegar a emborrachar a la torre antes. Claro, por supuesto, vamos, idiota.
creo que ya me tengo que ir. Es muy tarde. Pero Pablito, ¿cómo te vas a ir si justo en este momento Shirley te está preparando un trabajo muy importante? Salud, Pablito. Yo sabía que no te merecías el puesto. Yo sé que tú siempre fuiste el más capaz e inteligente. Ahora toma tu traguito. Toma, toma, mierda. Este huevón que no cae. Yo pensaba que era pollo. Solo tengo 10 minutos. ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Recién se levanta mi niño? ¿Qué es esto? ¡Pero si Pablito nunca fuma! ¿Qué es esto, mocoso descarado? ¡Ah, con razón olías a cochinada! Felizmente que no te pusiste tu pijamita, porque si no le ibas a dejar todo apestoso. ¿Dónde estuviste ayer? Mamá, me han ascendido. ¿Qué? ¿Que ya se ha venido? Pero si Pablito es bien machito. Y por eso estuve celebrando. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Que tus compañeros te estuvieron tocando? ¡Ay, no, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¿Pero cómo te has dejado, hijo? Mamá, nunca entiendes bien. Me han ascendido, me han ascendido. ¡Ay, no!